¡Hey! Muy buenos todos, gente. Aquí ya Jerin Pegos en un nuevo vídeo. Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, casi. Lo que he hecho ha sido subir todos al 13, que estaba... Este estaba al 11, este al 11, este al 10. Lo subí dos niveles estos y uno este. Para enfrentarme al líder. Temo lo que me puede hacer el líder. Que me puede reventar. Bueno, vamos a ello, que hoy se viene enfrentamiento contra el líder de gimnasio y más cositas. Voy a guardar aquí, porque creo que no he guardado, por si las moscas. Guarda. Let's go. Aquí está Cheren. Era Cheren, ¿no? Este es tu primer desafío en un gimnasio Pokémon y mi primer combate como líder. Vamos allá. Que no se diga que no lo hemos dado todo. Bob. Se llama Bob. Ojo al dato. Prepárate para dar un desafío a manos de Wells Lifeguard Bob. Homecrow. Vale, Alex. Que conste que es mi baza más fuerte, Alex, ahora mismo. Caramba. Dos. Tres. Va a tirar Poti. Ya veo, no hay que subestimarte. Golpe Big. Para. Vale, perfecto. Muerto. Creo que es su Pokémon más fuerte este. Puede serlo, ¿eh? Me da 500 horas de experiencia. Nivel 14. Gloom. Movimientos. Es que tengo nitrocarga con este. Gloom. Vamos a probar con Manu, ¿eh? Si lo dejo con mitad de vida, puedo hacer algo interesante. Vale. Uf, nivel 13, cuidado, ¿eh? Cuidado, nieve polvo. Doble filo. Esto no puede ser. Se hace daño, nieve polvo. Congelado. Vale. Vamos a cambiar. Pokémon. Sigue congelado. Dios. Furia dragón. ¡Oh, se descongeló! ¡Aguántalo! ¡Let's go! Primera medalla, gente. Primera medalla de gimnasio. He aquí un combate Pokémon como es debido. Hemos ganado 1560 Pokédólares. Pensé que perdía uno, ¿eh? Me alegro de que mi primer desafío como líder del gimnasio haya sido contra ti. Y te digo con total serenidad que ha sido un combate memorable. Toma esto para honrar la fuerza que habéis mostrado tu equipo y tú. Medalla base, ¿no? Easy. Has recibido la medalla base de manos de Cheren. He aquí la medalla base, es tu primera medalla, todo un hito en tu carrera. Con ella todos los Pokémon hasta nivel 20 te obedecerán, incluso los que hayas obtenido en intercambios. Y también quiero que tengas esto. Golpe aéreo. Flipa.
Con la MT-83 puedes hacer que uno de tus Pokémon aprenda el momento Avivar. Correcto, es Avivar. Sí, tal cual. Usado en combate aumenta el ataque y el ataque especial de quien lo use. Por cierto, un MT puede utilizarse tantas veces como quieras. En la región de Teselia hay 8 gimnasios con sus correspondientes 8 medallas. Tú entrenas Pokémon, así que podrías intentar hacerte con todas ellas. Así también te resultará más sencillo ir sumando entradas a tu Pokédex. Sí, hace 2 años yo también me embarqué en un viaje con mis amigos, Pokédex en mi mano. Golpe aéreo era especie físico, ¿no? Potencia 60. ¿Quién puede aprender el movimiento golpe aéreo? Los tres son aptos. ¡Andre! ¡Apréndemelo de una vez! Poder oculto. Fuera poder oculto. Es que no sé si hay alguno más. A ver. 50. Acuaro me viene bien. 60, 25. ¿Y el principal? Es 60. Nieve polvo tiene 40. Me viene muy bien. Esto no se lo quito ni de Blas, porque es un ataque físico. Lanzarrocas no se lo voy a quitar. Y desquite tampoco. Lanzarrocas sé que me viene bien contra voladores. Igual que este. También lanzarrocas me viene bien contra otro tipo de Pokémon. Perfecto. Pues vale, vale. Tenemos que ir al Pokécenter ahora. A curarnos. Oye, una cosita. ¿Qué tal ha ido el combate contra el líder de gimnasio? Uy, pero si tienes la medalla base. Qué fuerte, y eso que acabas de empezar tu viaje con tu Pokémon. Tienes futuro entrenando Pokémon. Eso está claro. Toma esto de mi parte. Es el MT retroceso. A ver qué MT es, en realidad. Onda trueno, menuda mierda. Si un Pokémon aprende retroceso, la potencia de ese movimiento aumentará cuanto mejor se lleve con su entrenador. Ese es mejor movimiento todavía. Aunque ya le vale a Cheren. Bell, ¿cuánto tiempo sin verte? 2 años bien largos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el videoemisor. Ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del videoemisor. Hey, yo también quiero. También he registrado los datos de la profesora Encina. El videoemisor estaba sonando. Es la profesora Encina 100% seguro. Hola Jin, soy la profesora Encina. Bell me ha dicho que has aceptado hacerte cargo de la Pokédex. Muchas gracias. Gracias a ti podemos estrechar aún más nuestra relación con los Pokémon. Profesora Encina, esto es muy interesante. Hay muchos Pokémon cuya existencia no pudimos comprobar hace 2 años. Gracias por llegar tan lejos para hacer este recado, Bell. ¿Y tú, Cheren? ¿Qué tal te va como líder de gimnasio? ¿Cuánto tiempo, profesora Encina? La veo tan llena de energía como siempre. ¿Qué tal me va? Pues es difícil. Si tuviera mis compañeros de toda la vida... Cheren. Librando combates reñidos, conseguirás estrechar los vínculos existentes entre los aspirantes que se enfrentan contigo y sus Pokémon, ¿no? No pasa nada. Cheren es un líder de gimnasio novato y yo un aprendiz de la profesora Encina. Jin, por su parte, acaba de iniciarse en este mundillo, pero los Pokémon siempre están a nuestro lado. Así se habla, Bell. Nuestro mundo también es el mundo de los Pokémon. Chicos, tenedlo siempre bien presente, mientras perseguís vuestras ambiciones, en compañía de vuestros Pokémon. En especial tú, Jin. Si bien la Pokédex es importante, lo principal es disfrutar plenamente del viaje emprendido con vuestro Pokémon. Oye, Jin, ¿no te parece genial la profesora Encina? Si hablas con ella por el videoemisor, evaluará el estado de tu Pokédex, te dirá cuánto te falta para completarla, cómo evolucionar algunos Pokémon, de todo. Y por supuesto, también me puedes llamar a mí si quieres.
yo puedo evaluar el grado de amistad que tienes con tu Pokémon, con tu equipo Pokémon. Es verdad, y yo puedo decirte lo que se acerca de las habilidades y los tipos de Pokémon. Un líder de gimnasio, tengo que aprovechar para retarte. Tú también tienes aspecto de ser un buen entrenador. De acuerdo, acompáñame y entremos en el gimnasio. Pero bueno, te voy a ganar sí o sí. Ser líder del gimnasio es más duro de lo que había imaginado. Y ahora vamos a ver cómo puedes activar tu Cegear. Se trata de un aparato genial que permite hablar con otras personas a través de la comunicación inalámbrica por infrarrojos. O con la conexión Wi-Fi de Nintendo. Tontería. No. El Cegear básicamente es para los intercambios, para los combates en línea, intercambios con otros jugadores, combates con otros jugadores, torneos que se suelen hacer. Y ahora no caigo, ¿qué más? Como habéis visto, he pasado rápido eso por el simple hecho de que no me apetecía estar ahí 20 ciclos, sinceramente. ¿Quién será mi próximo Pokémon de ruta? Temo, ¿eh? Tengo miedo de cuál puede ser, ¿eh? Puede ser un muy buen Pokémon o un mojón bien grande. Pueblo Ocre... oye, una cosita. ¡No! ¡Sí, como odio a Bell! Mil perdones. Con las prisas me olvidé de mejorar la Pokédex que te di. Qué despistado. Tengo que instalar la lista de hábitats. Es una función fabulosa. ¿Me dejas la Pokédex un momentito? Se me ha mejorado la Pokédex de Jim. La lista de hábitats es una función de la Pokédex que te permite comprobar qué Pokémon viven en cada zona. Genial, ¿no? Para usarla, abre la Pokédex y toca la opción llamada Hábitat, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. A continuación, elige el lugar que deseas comprobar. Podrás visualizar los Pokémon que has visto y los que has capturado en esa zona. Es Chachipiruli. ¿Quieres que te lo explique otra vez? ¡No! Deja que te dé un consejito. Cuando vayas por los caminos, te toparás a veces con hierba alta que se mueve. En ella se oculta... Mejor no te lo digo. ¡Sorpresa, sorpresa! Se oculta un Pokémon muy tocho. Es a lo que se refiere. Normalmente suelen ser audinos. A medida que completes la Pokédex, los horizontes de tu propio mundo crecerán. Así que ya sabes, ve a muchos sitios y encuentra muchos Pokémon. ¡Hasta luego! Ah, cierto, ahora se viene un combate. Pues para este combate... prefiero ir con lo que voy, sinceramente. Tenía que salirme un Pokémon, ¿no? No me lo pongas así en la cara. No me pongas así en la cara este Pokémon, que es mi Pokémon favorito de tipo... creo que es tipo normal tierra. O si es normal solo o tierra solo, es uno de mis Pokémon favoritos. Oh, ¿qué es eso tan reluciente? Ahí va, la medalla base, ni más ni menos. Bueno, no vayas de por ahí. La vida es dura ahí fuera. Déjame que te lo demuestre. La vida va a ser dura para ti, hombre. Gentleman Joe. Sneasel. Sneasel. Sneagol. Nitrocarga. Sombra Bill. Encima tiene un movimiento muy bueno, Sneasel. Otra nitrocarga. ¡Aguanta! Vamos a irnos a curar, ¿eh? Ni me lo pienso. La próxima vez, mejor me callo.
Con un equipo Pokémon tan fiable como ese, hasta los peques pueden plantarles cara a los adultos. Ya no hay respeto. Has sido tú, pendejo, el que me ha retado diciendo que la vida afuera es dura. Así que ahora no te quejes. No hay respeto. Madre mía. Vamos a curar. Podría haber curado... Soy tonto. Podría haber curado en otro fucking lugar. Vale. Ya estamos de vuelta y... hoy vamos a capturar otro Poké. Necesito capturar otro Pokémon. Perfecto. ¡Espera! Vosotros dos venís. Aquí básicamente es que salen dos Pokémon. Una cosa, aunque es muy raro, a veces saldrán al paso dos Pokémon a la vez. En la hierba alta de color oscuro, como la de aquí. Los Pokémon que se esconden ahí son un poco más fuertes, así que ve con sumo cuidado si caminas por ella. Ahora os dirigís al gimnasio de Ciudad Hormigón, ¿verdad? Pues toma, para el camino. Vaya Smelok. Y para ti también, Javens. Mucho ánimo a los dos. Y ya sabéis, si tenéis cualquier problema, contactadme por el videoemisor. Desde luego, ese Cheren lo sabe todo. Y hasta hizo frente a esos tipejos del equipo Plasma. Lo he decidido. Voy a hacerme más fuerte que él. Y tú. Ánimo. Sigue rellenando la Pokédex y echándome un cable. Easy. Oh, no. ¡Fuck! Hay una Pokéball ahí. Un Jardier. ¿Qué? Me esperaba de todo menos un Jardier. Intimidación. Encima tiene la verdadera habilidad de él. Intimidación. ¿Aquí qué habrá? Espero una poti. Flecha venenosa. Me han dado. Gema tóxica. Tabla tóxica. Flecha venenosa. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿La toxiesfera? Mejor no hablo. Combate doble. Pero vamos a pillar esta poke. Cinta fuerte, potencia los movimientos de tipo lucha. ¿Verdad? De los movimientos físicos. Dar. A mi Pokémon principal, a mi inicial. Pokémon, porque esto es un combate doble, que me acuerdo yo. Prefiero que vayan estos dos. No sé si me libro de este combate. No te libras de este combate. Un Pokémon fuerte más un Pokémon fuerte hacen una pareja súper fuerte. Vamos a ver, uno más uno no son tres. Ok. Bro y Sispi. Es vuelo y Fraxur. Vale. Sé más o menos lo que tengo que hacer. Con este... voy a tirar Carámbano a Svuelo. Y con este vamos a tirar Nieve Polvo a ambos. Creo que les afecta a ambos por igual, ¿no? ¡He congelado los dos! ¡No me lo creo! Pa' su casa. El Swallow fuera. Manu sube al 14 ya. Y el Fracture está congelado. ¿Qué es lo que voy a hacer?
vamos a hacer viento ciego a Fraxur. Y con este voy a tirar un lanzarrocas, yo creo. Porque al dragón creo que le afecta a las rocas, ¿no? Hierbalazo. Aguanta. A su casa. Ya está. Easy. Hacen un combo muy bueno. En combates dobles, estos dos van a ser muy importantes. Hola, ¿qué tal? Uy, ahora que me fijo. Así que llevas tres Pokémon contigo. Bueno, cuantos más amigos hagas, más divertido será tu viaje, ¿no? Pues nada, te voy a dar esto para que atrapes más Pokémon todavía. Super Ball, ¿no? Super Balls. Ya sabes lo que dice, ¿no? En buena compañía no hay cuesta arriba. Ok. Rara frase, pero... ¡No! Soy tu madre, ¿dónde estás? ¿En Ciudad Hormigón, de verdad? En ese caso, ¿has visitado ya el polígono Hormigón? El pachaque rotundo de ese lugar no está nada mal. Además, también puedes someter a tu equipo Pokémon a un entrenamiento intensivo. Los Pokémon y tú tenéis aptitudes diversas. Si lográis conjuntarlas, seréis capaces de prácticamente cualquier cosa. ¿Ya me dejas tranquilo? Y entra, no intentes detener a tu padre. Me voy ahora mismo a Pokéboz a descubrir todo mi potencial. No he conseguido llegar a capitán de barco, entonces puedo convertirme en estrella del celuloide. Pero no flipes, tú lo has dicho, eres el capitán del barco. Si lo dejas tirado en el muelle, ¿qué pasa con toda la peña que lo coge cada día? Ay, mi querida hijita. Precisamente tú, que eres líder de gimnasio y tocas en un grupo a la vez, tú deberías entenderlo mejor que nadie. Yo también puedo hacer dos cosas a la vez. Está fumado. Anda, que yo no sé a quién he salido de verdad. ¿Cómo se puede ser tan ceporro? Si es que no se entera. Que yo puedo tener dos curros, pero él no puede pirarse alegremente y dejar a todo el mundo aquí tirado. ¿Es que no lo ve? Y es que con la gente tan egoísta no puedo. Es superior a mí. Ah, me piro al gimnasio. Es la líder del gimnasio de tipo veneno, que aquí no es tipo veneno ni de Blas. Es que ni de Blas. Vamos a curar. Y vamos a capturar el Pokémon. Espérate tú. Fuck it. No. Estaréis viendo un segundo esto. Tic. Ya está. Se me olvidó configurar eso. Pero bueno. Quiero ir al... Polígono Hormigón. Primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que un... ¡Vámonos! ¡Un Charmeleon! ¡Un Charmeleon! ¡Un Charmeleon! ¡Un Charmeleon! Un Charmeleon, un Charmeleon, un fucking Charmeleon, un fucking Charmeleon, un fucking Charmeleon. Un movimiento de tipo veneno. Ok. Vamos a pasar esto. Bolsa. Pokéball. Voy a tirar la super. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Capturado! Tenemos a Charmeleon. Charmeleon se ha registrado en la Pokédex. Tenemos ya un buen Pokémon. Un buen Pokémon. Este tiene que aprender, tiene que tener un set bastante decente. Obviamente le vamos a poner un mote, que el mote se va a llamar Edward. Deseo que tenga un buen set.
Datos. No tiene ningún objeto. Mar llamas. Tiene pedrada, bomba lodo, descanso y chuzos. Es bueno en velocidad, eso me gusta. Tiene buen ataque físico. Con lo cual... tanto chuzos como pedradas son bastante buenos para él. Y ojo, ojo a esto. Bolsa. Le voy a quitar descanso, ¿eh? Esto es tal cual. Le quitamos descanso. Y que aprenda a golpear. ¡Fósil coraza! ¿Hola? Bueno, ya sabéis. Tercera medalla... no, ¿era cuarta medalla? Sí, cuarta medalla. Más o menos recuerdo que... o creo recordar. La cuarta medalla es... pues... o sea, tercera medalla es tipo... es la de tipo bicho. No me acuerdo ahora muy bien, ¿vale? Después lo compruebo, ¿vale? Para enterarme. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos capturado un buen Pokémon. Tenemos ya Charmeleon. Futuro Charizard, porque al 36 es el Charizard. Bueno, espérate. Porque si lo tenemos en Charmeleon, igual cuando sube al 16, evoluciona. Ojo a lo que estoy pensando. Ojo. Puede ser eso, o puede evolucionar al 36 como es su línea evolutiva normal. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si no dudáis en dejar un like, un comentario, un favorito, os agradece. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. ¿Ah?